¿Dónde le mando uno? Merecido sobre todo porque finalmente esta pandemia que estamos pasando pues también tiene a nuestros héroes. Otorga al médico y bienvenidos, como les digo, a este programa de Parlamento en Vivo, la producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Les voy a presentar a todos ustedes quienes están hoy con nosotros y les agradecemos mucho a los diputados que hoy están con nosotros para participar justamente en este programa. Se encuentra con nosotros el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia de Morena, que en un segundito estaba apareciendo en nuestra pantalla seguramente. Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia de Morena, él es secretario de la Comisión de Salud, sí. Integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias por estar aquí el día de hoy, diputado. Bienvenido. Gracias. Tengo algunos problemas de comunicación, pero estoy en la mejor disposición, Pues así pasa con estas cuestiones técnicas, diputado. Bienvenido. Sabemos que están en diferentes puntos de la República Mexicana, así es que también entendemos que las cuestiones técnicas de pronto se nos complican a todos. Gracias por estar aquí. También está el diputado Héctor Jaime Ramírez Gracias Barba. Gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba del PAN. Él es secretario de la Comisión de Salud, integrante de la Comisión de Seguridad Social, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Bienvenido, diputado. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un saludo a todos. También está con nosotros la diputada Mayela Marta Gabriela Gómez Maldonado, de Movimiento Ciudadano. Ella es secretaria de la Comisión de Salud, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante de la Comisión de Turismo. Bienvenida, diputada. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y está, por último, el diputado Jesús de los Ángeles Polmó. Él es del PRD y es integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diputado, también muy bienvenido. Gracias, buenas noches y un saludo a todos los que nos están siguiendo a través de este Parlamento. Muchísimas gracias. Bueno, pues el tema de hoy es que se otorga el legislativo la medalla al mérito cívico al personal médico. Y sabemos que todas las bancadas tienen una posición, así es que, ¿qué les parece si iniciamos precisamente con el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia? Diputado, adelante, por favor. Gracias. Efectivamente, el día de ayer la Cámara de Diputados acordó aprobar la inclusión de un artículo transitorio al reglamento de la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, de manera excepcional este año 2020 al personal de salud y de apoyo que ha estado al frente del combate a la pandemia. Esta decisión, este acuerdo fue de los pocos, ¿verdad?, que en la Cámara de Diputados hemos logrado por unanimidad. Esto confirma el dicho nuestro de los médicos de que pues la salud no tiene color, y pues en un acto ahí de solidaridad y de acuerdo generalizado, pues por unanimidad fue acordada esta distinción a nuestros colegas médicos, a nuestras compañeras enfermeras y a todo el personal sin distinción que trabaja en las instituciones de salud y que está al frente en la atención de los enfermos de COVID-19. Este merecimiento, este reconocimiento, pues es en razón pues a este sacrificio, ¿verdad?, le llamo yo, este acto de heroísmo que nuestros compañeros del personal de salud han realizado a lo largo de este año, estando en el frente de la batalla, exponiendo sus propias vidas, exponiendo su propia integridad, con el ánimo y con el mejor de los propósitos de atender y salvar la vida de nuestros conciudadanos. Esta es una mística del personal de salud. Yo me precio de pertenecer a este gremio. Me parece que pues este reconocimiento pues sí motiva al personal,
pero desde nuestro juramento los médicos establecemos ese compromiso, ¿verdad?, de que estamos dispuestos a todo por con uh-huh. tal de atender la salud de los demás. Sin embargo, pues no sobra, ¿verdad?, expresar y poner en alto su nombre mediante estas posibilidades que la Cámara de Diputados tiene a su alcance. Cabe señalar que además de este reconocimiento, pues la Cámara de Diputados, por ejemplo, en apoyo a su noble labor, destinó 125 millones de pesos para dotar de equipos de protección a médicos residentes de todo el país. Esto también me parece importante mencionar. Igualmente, se ha hecho una serie de ajustes legislativos tendientes justamente a fortalecer la Estrategia Nacional de Salud para el combate a esta pandemia. Se ha logrado, gracias a este trabajo colaborativo de la Cámara con el Ejecutivo, la reconversión de hospitales, que fue, la verdad, un acto extraordinario, una acción pues reconocida por la propia Organización Mundial de la Salud. Y con mucho gusto observo que el incremento al sector salud, a las actividades de salud pública en este proyecto de presupuesto 2021, hablan de un incremento sustancial, el 9% aproximadamente. Concluyo con este comentario. Gracias. Si gusta apagar su micrófono en lo que volvemos a platicar con usted, por favor, para que no se nos vicie sí, técnicamente. Muchísimas gracias. Y ahorita volvemos con usted. Vamos ahora con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba del PAN. Por favor, diputado. Muchas gracias. Saludo con afecto a Mayela, a Roberto, a Jesús de Los Ángeles y sobre todo a ti y al auditorio. Muchas gracias. Fíjate que ayer fue un día muy interesante porque cuando uno pretende entregar un reconocimiento, yo percibo con claridad al menos tres elementos que debemos distinguir. Uno es quién reconoce, lo segundo es qué se le reconoce y lo tercero es a quién se le reconoce. Entonces, me parece que lo que dice Roberto es algo muy importante. Los 500 legisladores, mujeres y hombres, a propuesta de los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política, decidieron hacer una propuesta de iniciativa que ayer mismo se votó, que ayer mismo fue aprobada, para que un reconocimiento importante que señalaré ahorita fuera entregado a ciertos personajes. Entonces, me parece que cuando 500 legisladores y legisladores presentes, estuvimos alrededor de 470 legisladores por la vía virtual, estuvimos de acuerdo con la entrega de este cambio en el reglamento, pues lo que se está entregando, fíjate, precisamente es una presea de un legislador brillantísimo, de Eduardo Neri, que fue legislador de 1913, en una época muy convulsa del cuerpo legislativo. Recordemos que de ahí también un médico chiapaneco que falleció por decir lo que él pensaba, y luego el diputado Neri hizo lo mismo y siguió la misma suerte, es decir, perdió la vida. Entonces la Cámara estableció esta presea que habla de destacados valores cívicos, políticos y legislativos en favor de la nación. Entonces lo que reconocen los diputados es que esta presea de un legislador, sin duda de los más exitosos que ha tenido México, que ofrendó con su vida, se entregara ahora a un conjunto de personajes que también con su vida, muchos de ellos, han sacrificado su vida. Y no me refiero solamente a los médicos. Me refiero a todos los trabajadores del sector salud que en una época de franca incertidumbre ante un germen desconocido pusieron el pecho, pusieron su amor del servicio y miles de ellos ahorita continúan dando el servicio y algunos de ellos también por miles han ofrendado su vida a favor del servicio de los mexicanos. Entonces lo que se entrega es una presea, la reconocen los legisladores y se le entregan a todo el personal de salud, médicos, enfermeras, químicos, nutriólogos, no solamente al sector público, sino también al sector privado, también al sector de asistencia social, porque los cuidados en casa, tú sabes, que es algo importantísimo en México, muchos médicos fueron a sus casas, otros se quedaron en sus casas, aún médicos que tenían mucho factor de riesgo, se quedaron en su casa y también siguieron ofertando servicios a la población. Entonces, estamos muy contentos de veras que esta presea, de manera excepcional,
no satisfechos, ahorita comentaremos en la segunda parte, pero muy satisfechos de que esta presidencia se haya entregado. Es mi comentario a nombre del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, diputado. Vamos ahora con la diputada Mayela Marta Gabriela Gómez Maldonado, de Movimiento Ciudadano. Diputada, por favor. Muchas gracias. Pues un saludo a todos mis compañeros. Pues sin duda alguna, cuando las personas hacen acciones que trascienden, hay que reconocerla. Y más cuando salvan vidas. Los médicos, las enfermeras de todo el país, todo el personal de salud, ha estado en una posición muy vulnerable, son la primera línea de combate, y en la Cámara de Diputados, pues hemos estado cada quien desde su trinchera buscando lograr que cuenten con los insumos necesarios, que se cuente también, por supuesto, con sanciones en caso de que quieran ser agredidos. Al final del día hemos estado haciendo una labor en la Cámara de Diputados, pues a favor de los médicos y de todo el profesional de la salud. Y el día de hoy, pues estamos también muy contentos porque una medalla tan importante como Eduardo Neri, legisladores de 1913, que es un galardón entregado anualmente por la Cámara de Diputados, aquellos ciudadanos o ciudadanas que se distingan de forma relevante por alguna actividad, ya sea destacando un hecho cívico, un hecho político, un hecho legislativo. Pero en particular, pues me siento muy, muy contenta de que todos los grupos parlamentarios hayamos coincidido para que sea entregado a los profesionales de la salud. Sin descuidar también, bueno, pues todas las necesidades que debemos seguir velando por el profesional, que cuente con toda la protección necesaria, que cuente también con la capacitación adecuada y sobre todo también con pues las condiciones y los salarios dignos para que ellos puedan seguir atendiendo esta profesión. Y siempre hemos dicho que la vocación de servicio que tiene el médico y el personal de salud, pues es algo que se distingue, bueno, muchos de los que están, el doctor Héctor, también el doctor Arturo, realmente, pues, el compartir esta medalla y que nosotros estemos buscando que sean galardonados los médicos y las enfermeras, los profesionales de la salud, para nosotros es muy importante. Así es que muchas gracias por la invitación y bueno, pues decirle a todos los profesionales de la salud que se les reconoce su trabajo, su esfuerzo y sobre todo, mil gracias. Y la única forma de solidarizarnos con ellos es cuidándonos, evitando exponernos y sobre todo pues usar el uso de cubrebocas y todas las medidas que sean especiales para que podamos evitar más contagios y que los médicos puedan regresar tranquilamente a casa, al hogar, con sus familias sanos. Gracias. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora con el diputado Jesús de Los Ángeles Polmo, del PRD. Por favor, diputado. Gracias y saludo primero que todo a mis compañeros y compañeras diputados y diputadas de esta 64ª legislatura. Y bueno, es así como se instala y bajo la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913. Pues esta medalla, primero que todo, hay que decirle también a la gente, pues, ¿quién fue Eduardo Neri, no? Eduardo Neri fue un legislador que el 9 de octubre de 1913, estando en la 26ª legislatura, pues se opuso también muy fuerte al régimen de Victoriano Huerta, en contra del presidente Francisco I. Madero, ¿no? Que estaba en contra de Francisco I. Madero. En fin, ha sido un hombre reconocido, un guerrerense, y que por sus acciones y sus actos cívicos y políticos del abogado guerrerense, pues se instauró esta medalla en la Cámara de Diputados. Y en estos momentos muy importantes, ¿por qué? Les voy a hablar a título personal ahora. Porque tengo el orgullo, así como está nuestro diputado del PAN, que es médico y que se lo reconocemos, tengo el orgullo de tener a un hijo médico, apenas terminó la carrera hace, gracias diputado, gracias, se los agradezco mucho. Y terminó, está haciendo su servicio, gracias diputado, diputada, está haciendo su servicio social en un poblado de Yucatán, y él con muchas ganas, con mucho esfuerzo, y trae esas ganas de servirle a la comunidad. Y bien, pues ahorita, por sus servicios y haciendo su servicio social, pues está en confinamiento porque salió contagiado. Qué ironía, y estamos celebrando este tema. Pero ese es el motivo por el cual
a mí me crea fuerte placer de decir y valorar el trabajo de los trabajadores del sector salud, porque los que dan la cara son los médicos que están al frente y que están recibiendo a todas las personas. Lo más importante sí es hacer leyes, sí, pero también el que salves vidas humanas, eso es lo más preciado en este mundo. Por eso esta presea que se está otorgando a todo el personal de salud en una fecha tan importante donde han sido agredidos médicos, enfermeras, doctoras, el mismo personal, por gente que a veces es insensible, pues son a los que tenemos que reconocer, sobre todo en estos momentos de la pandemia, que a veces sin falta de recursos, ellos han tenido que poner de sus recursos, comprar cubrebocas que a veces no lo tienen y que en un principio decíamos que ojalá y les den todo el equipo para que ellos se puedan cubrir, desde caretas, cubrebocas, y que varias diputadas y diputados, viendo y siendo sensibles, tuvimos que apoyar a muchos médicos, médicas también, y personal de salud, que incluso que aunque no estuvieran vinculados directamente recibiendo a pacientes, pero hay personas que están prácticamente colaborando en la higiene, haciendo alimentos, en fin, a todo ese personal va para ellos nuestro más distinguido reconocimiento. Muchísimas gracias, diputado. Volvemos ahora con el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia de Morena. Diputado, usted se quedó sin terminar una parte de su participación. Y, por supuesto, la pregunta obligada es, claro, es un reconocimiento muy merecido. Todos, creo, los mexicanos nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene tener, que los médicos que nos están atendiendo sean médicos profesionales, que estén bien, que por supuesto, su entrega ha sido maravillosa. Esto todavía no acaba. Estamos... digamos, aprendiendo además también nosotros como ciudadanos de la pandemia, los médicos, por supuesto, son los que están poniendo, las enfermeras, todo el personal de salud está poniendo su vida en la línea. Pero esto, aparte del reconocimiento, hay otras muchas cosas que la parte de salud, la parte del sector salud y la parte de los médicos, del personal humano, requiere. Diputado. Efectivamente, el virus pues nos sorprendió a todo el mundo, ¿verdad? Es un virus fuera de lo común, es un virus que ha puesto de cabeza no solo a México, sino a todo el mundo, al primero, al segundo, al tercer mundo. Ha estado afectando de manera pues importante. Ante esta situación, bueno, México y el gobierno de México tuvo que pues hacer alarde de fortaleza y de inteligencia, digo yo, para poder enfrentar esta pandemia. Debo mencionarlo y es del conocimiento público y ha sido nuestra lucha en el ámbito de la salud y nuestro reclamo a anteriores gobiernos de que desafortunadamente, ¿verdad?, el sistema de salud de México estaba por los suelos, estaba en muy malas condiciones y pues en tales situaciones era muy difícil poder hacer frente a los estragos de esta enfermedad. Uh-huh. Afortunadamente hubo esa disposición, hubo esa interés, hubo esa inteligencia, digo yo, para poder realizar la estrategia a nuestro alcance. En tal sentido, todos sabemos perfectamente que hubo que habilitar bastantes hospitales, ampliar la infraestructura instalada, contratar 40,000 trabajadores de la salud, capacitar al personal médico, médicos generales en la atención de esta enfermedad. Y afortunadamente los resultados, a pesar de lo importantes que son, y a pesar, como dice el presidente de los mexicanos, de lo lamentable que es hablar de vidas humanas, sobre todo hablar de la vida de nuestros colegas, de nuestros compañeros de salud, pues ahí están los resultados reconocidos por la propia Organización Mundial de la Salud. La verdad es que, a mi juicio, las cifras
son menos peores de lo que se esperaba por las condiciones en que se encontraba en términos de salud nuestro país y por la situación de salud de los propios mexicanos, abandonados a su suerte, entregados a la voracidad del mercado, una población pues desafortunadamente con muchas comorbilidades, obesos, la gran cantidad de los adultos, 7 de cada 10 adultos, ¿verdad?, en cuestiones de obesidad, primer lugar en obesidad infantil, y la verdad que las cifras verdaderamente reflejan la buena estrategia llevada en México. Gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias. Diputado Héctor Jaime, del PAN, por favor. Mira, yo lamento mucho las expresiones que se dicen con tanta certeza cuando surten francamente efectos desde la absoluta ignorancia de cómo deben manejarse. Y yo lo entiendo porque don Arturo ni es salubrista y no sé hace cuánto no se dedica a la medicina. Pero es obvio que este reconocimiento se está dando precisamente por eso, porque son héroes de la medicina. O sea, es muy notorio que la pandemia del gobierno federal ha sido pésimamente manejada. Y por eso, como partido, hemos pedido una auditoría. Hoy nos vienen a decir que se ha recibido un premio de la OMS, porque siempre acostumbran decir mentiras, cuando en realidad lo que ha estado ocurriendo son señalamientos claros de que ni el presidente de la República como persona, ni los funcionarios federales que han manejado la pandemia, lo han hecho con la técnica salubrista adecuada. No hay un solo plan de preparación y acción de la pandemia publicado por el gobierno federal. El Consejo de Salubridad General decretó la pandemia en México después de que ya en el mundo estaba decretada. No había cubrebocas. Digo, fue notorio y la gente no puede dejarse engañar por este discurso retórico de don Arturo y Morena, decir que había todo. Pues veíamos que no había cubrebocas porque se habían mandado a China. No había respiradores. Al final hicieron ahí un show con algunas gentes, con el CONACYT, supuestamente para que hubiera, pero eso no, es obvio que la cantidad de médicos y enfermeras que murieron y en los meses en los que murieron fue por falta de equipo de protección suficiente, no había lo suficiente. Y no puede dejarse confundir el que se hagan bien las cosas a que ahora digamos que echarle la culpa, como acostumbra Morena, con el retrovisor. Ahora resulta que alguien que se muere no es porque no hubiera habido un respirador o porque no hubiera contratado las gentes, sino porque estaba gordito. Ahora falta que le echemos la culpa a los pacientes también que se murieron y a nuestros médicos, que precisamente por eso reciben la medalla, porque sabiendo con incertidumbre, sabiendo que carecían del equipo, si analizamos simplemente el primer foco rojo que fue Tijuana, la cantidad de profesionales que ahí murieron fue impresionante. Entonces, me parece un despropósito, don Arturo, que quiera decir que estamos entregando el reconocimiento a médicos y enfermeras y nutriólogos que tenían todo. Pues si ni siquiera había equipos, resulta que el fondo de reserva estratégica estaba vacío. Esto dicho por las autoridades federales. Entonces, no me parece que ahorita desmeritemos en este programa lo que venimos aquí a reconocer. Venimos a decir a los médicos muchas gracias por todo su esfuerzo y obviamente el reclamo que estamos pidiendo al gobierno para que haya más dinero. Esos 40,000 que dice que contrataron, en el informe que vino aquí el secretario, le reporté que nomás eran 1,600. Así dice el informe de gobierno. Ojalá que le pasen bien los datos a don Arturo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado. Diputada Mayela, por favor, de Movimiento Ciudadano. Sí, pues mire, yo considero que es muy importante analizar y sobre todo, pues, solidarizarnos con los médicos, con los profesionales de la salud. Somos el país que más ha expuesto a sus médicos a la primera línea de combate. Llevamos más de 1,300 defunciones. Y eso nos debe de hacer ruido en el sentido estricto que estamos aquí como legisladores para defender y velar el interés de ellos, de nuestra primera línea de combate, de los que están entregando su vida porque están atendiendo la salud de las y los mexicanos. Independientemente de que tenemos muy claro que el manejo de la pandemia ha sido un manejo, no ha sido tan adecuado en el sentido estricto, estamos en este momento en el justo tiempo para buscar soluciones, porque lo hemos dicho no una sola vez, sino muchas veces. Si se pierde una vida, las vidas no se recuperan. Entonces,
no podemos en este momento bajar la guardia. Tenemos que entender que estamos entregándoles un galardón a médicos y enfermeras, a profesionales de la salud, porque independientemente de las condiciones, ellos han estado ahí, han entregado su vida, han entregado días completos de estar ahí en pie de lucha, con la incomodidad que genera el contener un cubrebocas, una careta y todo el equipo para que puedas estar en condiciones correctas o incorrectas. Al final del día hoy lo estamos entregando, pero tendremos también en este presupuesto que poner de toda nuestra parte, con toda nuestra voluntad, para lograr que no solamente el manifestarlo con un galardón, sino también con los recursos necesarios para que los médicos y las enfermeras y todo el personal de salud tenga lo necesario. Y decir lo necesario no solamente es el sistema de protección, decir lo necesario es que estén capacitados. Efectivamente, hubo ventiladores, pero el personal no tenía la capacitación adecuada para poder atender y manejar ese tipo de equipamiento hospitalario. ¿Qué otro tema? Los salarios dignos, el contratar también al personal para poder dar abasto a todas las necesidades. Pero sobre todo, yo creo que es una gran oportunidad en este momento, lo digo nuevamente, de que en el presupuesto dejemos plasmado cómo queremos atender y cómo queremos también galardonear a nuestros médicos y a los profesionales de la salud. Creo que partiendo de esto, siendo muy propositiva y buscando siempre esta forma de consenso, en este momento poniendo en el centro de las decisiones a las y los médicos, a los profesionales de la salud, porque hemos escuchado en redes sociales, pero sobre todo también a nosotros nos llegan mensajes, colegas médicos que pues al final del día unos mencionan que sí cuentan con los recursos, otros que no. Al final tenemos una gran tarea nosotros como legisladores de buscar que en el próximo presupuesto se les pueda asegurar su protección y se les pueda asegurar también un salario digno. Gracias. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora con el diputado Jesús de Los Ángeles Paul, por favor. Gracias. Retomo las palabras de el compañero diputado Héctor Ramírez Barba. Efectivamente, cuando inicia esta pandemia, el gobierno mexicano no se preparó, no midió las consecuencias que podía haber en el país. Justamente les voy a hablar del estado de Quintana Roo. Provengo de una tierra donde prácticamente su vocación es turística. Cuando aparecen los primeros brotes, se dio aviso al gobierno federal y dijeron que en tierra cálida era muy difícil de que brotara y pues abarcara el estado de Quintana Roo, porque se daba más en climas fríos. Y bueno, así fueron dejando pasar el tiempo. No se detuvo en ese momento el tema turístico y empezó a crear brotes, en Cancún, posteriormente en Playa del Carmen, y así fue abarcando el resto del estado. El estado de Quintana Roo, el gobierno del estado, empezó a invertirle con algunos productos o algunos utensilios que podían utilizar los médicos. Posteriormente, a la baja del turismo, empieza la sociedad a convivir más cercano porque los mandamos a confinamiento y entonces en los contagios que habían habido en un principio y que no se atendieron porque no había el instrumento y no había la capacitación, no se le había dicho a los médicos cómo y las dimensiones que podía tener esto, pues se fueron contagiando muchas personas al grado que Quintana Roo llegó a ser de los primeros estados con mayor alto índice de contagio. Se cae el empleo y la gente sigue conviviendo. Al no haber empleo, que siendo Quintana Roo uno de los estados con mayor índice de empleo, y al caerse el turismo, la gente empezó a salir a la calle y a veces con muy poca información y con muy pocos elementos también como cubrebocas, porque la gente necesitaba ingresar recursos para sostener a las familias y se fue dando mayor contagio. Esto creó un conflicto en los hospitales, en los centros de salud, y también el personal médico no recibió el equipo ni las batas. Incluso el primer equipo que se le mandó al gobierno del estado fueron unas batas muy sencillas que incluso el gobernador tuvo que regresar porque no los protegían, no les dieron caretas, incluso
un servidor como diputado y la diputada Mildred Ávila, que somos de Cancún, compramos caretas para entregarle a varios hospitales porque no recibían caretas. Fue cuando se dieron cuenta que en Quintana Roo era de los estados con mayor índice de contagios y que no se les había dado la adecuada, prácticamente, pues el apapacho al personal médico. ¿Cuántos médicos y doctoras y doctores murieron? Si ustedes hacen un análisis, no solo hay que reconocer a las personas que siguen atendiendo, sino la gente que dio su vida también y que ya no está con nosotros. Médicos de muchos años que hoy dicen, ¿cómo es que murió este médico con tanta experiencia? Sí, pero la enfermedad, como no se sabía cómo venía y que al no recibir los elementos necesarios para poder atender, empezaron a morir. Ese es el doble mérito que tiene el servicio o el sector salud, porque están arriesgando su vida y que al final el gobierno federal se dio cuenta que era necesario darle atención y fue muy tardío la llegada al estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, diputado. Volvemos con usted, diputado Roberto Hernández Tapia, de Morena. Una situación mucho más compleja, ¿no? Sí, compleja, bastante compleja. Lo estamos viendo nuevamente, ¿verdad? Repunte en países de primer mundo, Alemania, Francia, Italia, estableciendo medidas coercitivas, haciendo toques de queda. Estados Unidos, ¿verdad? La primera potencia económica mundial con las cifras más altas de contagios y de defunciones en el mundo. Entonces, esto nos habla, pues, de que no es particularmente en México el problema, ¿verdad? Aclaro al compañero Barba, ¿verdad? Que conocemos perfectamente. Su discurso siempre ha sido político. Él no para de hacer campaña política, ¿verdad? Y no desaprovecha ocasión alguna para, sin fundamentos, atacar a la Cuarta Transformación. Él debería de sentir vergüenza y retractarse de sus palabras porque ha sido alto funcionario del estado de Guanajuato y Guanajuato no es la excepción, a pesar de que en su discurso así lo menciona, pues Guanajuato está en las peores condiciones también de salud, de afectados por COVID y de inseguridad sobre todo, ¿verdad? Entonces, bueno, él ha sido responsable de esta situación y más bien debiéramos buscar solución. Le aclaro, yo soy médico general, con posgrado en medicina familiar y salud pública, maestría en administración de salud, ¿verdad, mi querido Barba? Bien, en tal sentido, bueno, nos encontramos con esa disyuntiva, ¿verdad? Ya estamos en esta etapa, la gente pues ya empieza a desesperarse, ya está en una situación difícil y el gobierno ha logrado equilibrar justamente esta necesidad de reactivar la economía y de proteger la salud de nuestros conciudadanos. En tal sentido se ha establecido y se les ha propuesto a las entidades pues una coordinación que en algunos lugares funciona mejor que en otras, ¿verdad? Curiosamente en estados gobernados por el PAN pues no ha funcionado de la manera más adecuada, las razones las conocemos, pero en otros estados de color diferente a Morena han sido exitosas. Y afortunadamente las cifras más últimas de INEGI nos hablan del repunte de la actividad económica en México y de la estabilización en algunos sitios donde se ha logrado la coordinación del crecimiento de contagios y de muertes. Entonces, pues también se necesita voluntad política, disposición a colaborar, a hacer un lado intereses partidistas ante una situación en la que estamos en peligro todos. Yo creo que como lo señala Mayela, insisto yo, pues el verdadero cariño y la verdadera simpatía que se observará hacia el personal médico, pues igual se tendrá que ver en los recursos y estamos en esa intención de incrementar sustancialmente los recursos a salud para verdaderamente corresponder el esfuerzo de nuestros colegas. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, hay una situación, por supuesto, muy compleja. Ustedes entregarán este reconocimiento a todo el personal médico. ¿Cómo va a ser esta ceremonia? ¿Cómo vamos a ver los mexicanos que esto va a ocurrir? Primero, la propia ley prevé en un transitorio que una vez que ya se haya aprobado, ya ocurrió,
hubiera una reunión para poder avanzar en ese tema. Se va a definir quiénes vendrían a recibir la presea a nombre de médicos, enfermeras, nutriólogos y químicos. Y eso nos parece formidable. Nosotros ayer presentamos también en el Pleno una propuesta, ya lo habíamos hecho en la Comisión Permanente, volvemos a insistir en ella, porque aquí en la Cámara de Diputados está el muro del Congreso. Y me parece que este mecanismo de ofrendar la vida, como lo ofrendó Neri, como lo ofrendó Belisario, pues tendría que ser reconocido con letras de oro. Entonces, la propuesta nuestra es que hubiera en la pared del muro del Congreso a los héroes o a los mártires de la medicina en México. Y nosotros tenemos muchos mártires, ¿no? Porque hay gente que muere a pesar de tener equipos de protección, que habría que reconocerlo de esa manera. En segundo término, lo que también propusimos fue que tuviéramos una conciencia un poco más clara de lo que tendríamos que hacer. ¿Ves? Porque la Comisión de Salud, de la cual formamos parte, pues hay profesionales de salud también en otras dependencias, en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, te insisto, en hospitales privados. Y entonces que este mecanismo de protección de los mexicanos se pudiera llevar de entrada con que puedan alinearse todos los que son profesionales de la salud en la primera en el frente, ahora para recibir la vacuna cuando llegue, ¿ves? Que no vaya a pasar primero que se vacunan los políticos y luego se vacunan los profesionales de salud, sino que lo reconozcamos como el hijo del compañero Po, para que ellos sean los primeros que reciban la vacuna para que puedan seguir trabajando, porque realmente la pandemia todavía le queda un rato por delante, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y que hubiera los recursos necesarios para poderlos atender. Estamos muy contentos, de veras nos orgullecemos mucho del planteamiento y un tema que también reconvenimos ayer mismo en el PAN, y con esto concluyo mi participación, decirte que, por ejemplo, si realmente nos hubiera preocupado mucho a los legisladores, y yo decía a los legisladores médicos y a las enfermeras que estamos en el Congreso, en ellos incluye a Roberto, a mí, a Mayella, decía que me expliquen entonces nada más por qué desde que empezó la pandemia hasta ahorita no se ha tratado una sola palabra de la pandemia en la Comisión de Salud y ni siquiera se había juntado, solamente para agandallar el dinero de 30 mil millones de pesos y quitarlo al Fondo de Gastos Catastróficos. Una sola reunión para la pandemia no ha habido. Entonces, que no me digan que les importa mucho cuando ni siquiera en el actuar de lo que pudimos haber influido lo hiciéramos. A nombre del PAN estamos dispuestos a trabajar con Roberto y con todos los demás de la mayoría legislativa para que veamos de veras si las cosas funcionaron o funcionan y cómo tendrían que funcionar. Con mucho gusto, a disposición. Muchas gracias. Diputada Mayella, cuando se habla de todo esto, es verdaderamente importante darnos cuenta de la complejidad que es un sistema de salud para el tamaño de la población que somos en nuestro país, pero no solo eso, sino que efectivamente hay muchos rubros. Hay esta parte de empezar a hacer algunas modificaciones. ¿Qué es lo que ustedes han propuesto o están pensando como grupo parlamentario con respecto a justamente el tema de salud? Diputada. ¿Me escuchan? Sí, diputada, la escuchamos. Ya. Gracias. Sí. A ver, les pido, ¿me podría repetir la pregunta? Porque de pronto perdí la señal. Sí, gracias. Sí, con muchísimo gusto, diputada. La pregunta es mucho más complejo el tema, por supuesto, cuando volteamos a ver ahora con la pandemia el tema de salud en nuestro país. Si nos imaginábamos que era complejo, pues nos dimos cuenta que era mucho más, porque hay muchas condiciones que no estaban, pero también es verdad que estos nuevos elementos nos están trayendo nuevos retos. ¿Qué es lo que ustedes, como grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, están proponiendo en la Cámara de Diputados para justamente el tema de salud? Mire, efectivamente, hemos estado, yo soy integrante también de la Comisión de Salud y lo platicábamos ayer, precisamente, ayer en la Junta, en donde lográbamos buscar un consenso donde tuviéramos esta fortaleza de encontrar coincidencias, de esta pluralidad y ese consenso para poder lograr tener un presupuesto en salud serio, un presupuesto de salud que fortalezca la salud reproductiva de las mujeres, un presupuesto que pueda atender los temas de obesidad, pero sobre todo, pues lo mencionó también ahorita Héctor, y también lo habíamos platicado en la comisión, pues de forma particular el tema del recurso que sea direccionado específicamente para el tema de vacunas. Y obviamente, pues confiar en la estrategia para la vacunación y la aplicación de la vacuna, pues va a ser de manera ordenada y que empiece por los médicos y las enfermeras del país. Creo que hay muchas aportaciones que hemos dado
desde cada uno de los diputados, pero yo creo que necesitamos un consenso, necesitamos claramente presentar una propuesta de la Comisión de Presupuesto, pues que vayan encaminadas a fortalecer la salud de las y los mexicanos. Gracias. Gracias a usted, diputada. Diputado Moll, por favor. Bien, siendo conscientes del problema y al ver que el gobierno federal no ha tomado con la seriedad para darle recursos a los estados, decidimos los diputados y las diputadas de esta legislatura trabajar en dos vertientes. Uno, en la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el cual propusimos que algunos aspectos de contabilidad, para que con estos recursos que se hicieran las modificaciones, incluso dentro del presupuesto que puedan utilizar los estados, es de que con ciertos recursos que puedan ellos utilizar, vaya destinado a la contratación tanto de recurso humano en caso de la contingencia. ¿Por qué? Porque no han tenido recursos suficientes los estados para poder contratar personal. Muchos de ellos pues tienen deuda y si no les llega el recurso de la federación y que ha estado retrasado, les voy a poner un ejemplo, el estado de Quintana Roo, con los últimos acontecimientos de huracanes que hemos tenido y al retirarse el recurso del FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales, pues el estado ha tenido que echar mano de su presupuesto. Y es a la fecha en octubre que los recursos del FONDEN no le llegan. Y aparte, la pandemia, eso ha complicado mucho el tema en materia de salud en el estado de Quintana Roo. Por eso, al hacer estos ajustes en la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues lo que permite es que tenga la capacidad del gobierno del estado para que se puedan contratar recursos prácticamente, se puede utilizar esos recursos prácticamente, ¿no? Y por otro lado, en el Fondo de Salud para el Bienestar, ahorita se acaba de retirar 30 mil millones de pesos cuando decían por el grupo mayoritario Morena, PES-PT Verde, de que se van a utilizar para la vacuna. Sin embargo, pues nosotros dijimos, bueno, si se va a utilizar para la vacuna, que se ponga, se especifique que esos 30 mil millones de pesos que se está retirando de este fondo y que va a ser para las vacunas, pues que sea exclusivamente para eso, que no se vaya a ir para el gasto corriente de la Secretaría de Salud, porque entonces no está cumpliendo con ese objetivo de retirar ese recurso. Porque al final, quienes necesitan más de este dinero son los enfermos que tienen, pues prácticamente o son hipertensos o tienen glucosa muy alta, diabéticos, o son gente que tiene VIH. Y al retirar este recurso, los que más van a sufrir, pues van a ser estas personas. Si a veces vemos que personas que están bien tienen una afectación seria en los pulmones, se les da una neumonía y fallecen las personas, imagínense los que tienen una enfermedad como las que ya les mencioné, pues va a ser peor. Y los estados no van a tener la capacidad económica para poder seguir apoyando a estas personas. Por eso era muy importante que no se retiraran esos 30 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, de contingencia prácticamente, porque eso permite apoyar a estas personas. Y si en un momento dado era exclusivamente para las vacunas, pues bueno, hubiera sido muy específico y decir va a ser para esto y no retirarlo y reintegrar ese dinero a la Tesorería de la Federación, que no sabemos qué destino iba a tener este recurso. Muchas gracias, diputado. Diputado Arturo Roberto Hernández de Morena, ¿se tendría que aprovechar entonces la pandemia? Y pues la palabra creo que no es así como la más adecuada, pero sí esta circunstancia de la pandemia para repensar completo el sistema de salud de un país o no. Sí. Perdón. Gracias. Efectivamente, esta pandemia nos da lecciones que debemos de aprender todos. Por supuesto, el gobierno debe de sacar un aprendizaje, ¿verdad?, de esta experiencia, como lo están haciendo otros países del mundo. Pues ahora sí, de sacar de la desgracia, ¿verdad?, las alternativas que en el futuro le rindan mejores frutos a nuestros representados, al país entero. Efectivamente,
Esta pandemia nos orienta a recomponer no solo el sector salud, a recomponer el sistema económico mexicano. En el fondo, la pandemia y toda la patología de nuestros conciudadanos obedece pues a un sistema inequitativo en el cual la mayoría está alejado de los beneficios, de los servicios, de una buena nutrición, de un buen transporte, de mejores condiciones de vida. Una minoría tiene todos los lujos. Sin lugar a dudas que es en el sector salud y es en la patología en donde observamos estos impactos. Entonces, el sistema total del país debe cambiar y hacia eso vamos, ¿verdad? A lograr un sistema que logre una mayor equidad. En el aspecto del sector salud, pues debemos revertir esa tendencia neoliberal que nos heredaron los gobiernos panistas y priistas de entregar a la iniciativa privada al sector salud, como lo hicieron en otras áreas, entregar al mercado la salud de los mexicanos fue uno de los peores errores que cometieron, una de las peores afrentas al país, y de orientar hacia las acciones preventivas más que curativas el enfoque de la medicina y de la salud pública en México. De esto debe de ir aparejado, por supuesto, de reformas que hemos hecho en la legislatura, como que en el ámbito escolar, en el sector educativo, pues se fomenten desde las primeras etapas prácticas prácticas saludables, ¿verdad? Estilos de vida saludables que nos garanticen en un futuro y en mejores condiciones económicas una generación de mexicanos más sanos. Entonces, por supuesto que hay que darle un giro de 180 grados al modelo que nos heredaron, orientarlo hacia nuestra realidad, hacia nuestras condiciones socioeconómicas, hacia nuestra cultura, no dejar de lado las prácticas tradicionales, las prácticas de primer nivel que debemos de llevar a la práctica y olvidarnos de que somos ese modelo que nos quisieron imponer. Muchas gracias, diputado. Gracias. Diputado Barba, hablábamos de la complejidad y de los retos, y usted ha apuntado algunos. Sin embargo, bueno, la pandemia efectivamente nos viene a cambiar al mundo completo la cara. Y específicamente en el tema que nos ocupa hoy, que es el reconocimiento a todo el cuerpo médico, a todos los médicos del país, pues es todavía mucho más difícil porque la pandemia ni siquiera ha pasado. Los tiempos son importantes. ¿Ustedes en el PAN cómo lo ven? Mira, sin duda que los retos del sistema de salud son múltiples, pero quizás si me dijeras que ahorita eligiéramos uno, es el buscar que la gente que está en la rectoría fuera gente competente. Imagínate con las credenciales de don Arturo, que ahorita nos refirió de sus títulos y sus grados académicos, pues resulta que el director responsable de los 73 millones de mexicanos ni siquiera es médico ni está capacitado en salud. O sea, que dirige el INSABI, ¿cómo va a manejar, por más que le apunten en un cartón lo que tenga que decir del modelo de atención a la salud? Pues va a ser un poco imposible. O sea, el primer reto es que si don Arturo estuviera al frente del INSABI, yo lo apoyaría. Pues es un médico, está formado profesionalmente para manejar la administración de la salud y podría hacerlo bien. Pero no está ocurriendo así. Y además tiene una centralización impresionante, porque aquí se cruzaron dos temas. Se cruzó, por un lado, la pandemia, que no tiene la culpa de eso el gobierno de cuarta, pero lo que sí tiene la culpa es el quitar un mecanismo que llevó 30 años preparar, y no fue privado, sino es público, de descentralización de los servicios de salud. Pues, tenemos que pensar en un modelo diferente de atención a la salud. Lo que ellos han presentado como documentos es de dar vergüenza. El programa sectorial de salud es de dar vergüenza. No pasa a la prueba del ácido con un niño de primaria. Y por el segundo reto, sin duda, tiene que ver con el mecanismo de financiamiento. No hay dinero que esté alcanzando. Por tercer año consecutivo, en el presupuesto del presidente López Obrador, llega menos dinero para la salud. ¿Ves? Porque ahorita se pretende fingir que hay más dinero porque rompieron el cochinito, así como rompieron el Fondo de Estabilización Económica para poder tener más dinero, hoy están rompiendo un cochinito que estaba preparado para que hubiera más padecimientos, entre ellos 9 que los diputados habíamos aprobado y que no se habían incorporado a esta atención. Entonces, sí tenemos grandes retos, insisto, el reto de financiamiento no es un modelo sostenible como lo tenemos. Habría que pensar
con un mecanismo diferente, y yo firmo lo que dijo don Roberto. O sea, tenemos que enfocar mucho más a la atención primaria de la salud, estoy plenamente de acuerdo con él, pero ahorita lo que sí tenemos que estar haciendo es primero lo primero, no enseñar a pescar. Ocupamos que los médicos tengan su equipo de protección, que tengan los mecanismos para que puedan seguir lidiando, médicos, enfermeras, nutriólogos, en los tres sectores, médico, social y privado. Porque además, por ejemplo, no ha querido reconocer don Arturo ahorita la gran valía que ha tenido todo el sector privado para apoyar la salud de los mexicanos con estos convenios que ha firmado con la Seguridad Social para atender pacientes que dejó de atender la Seguridad Social y el propio Insabi por tener los hospitales atendiendo pacientes con COVID. Entonces, yo creo que no está peleado el sector público con el sector privado. Y también don Roberto y yo somos producto de ese gobierno del cual él reclama de años previos, porque los dos somos formados en universidades públicas y mi papá, al igual que él, era un obrero. Yo creo que no hay que mirar para atrás, cómo lo hacemos para adelante y si hay retos importantes. Muchas gracias. Diputada Maella, usted hablaba de capacitación y de capacitación para el personal médico. ¿Tendría que hablarse ahora de mayor capacitación, contratación y equilibrar la calidad de la atención de la salud en toda la República Mexicana? Gracias. Efectivamente, yo hablo de capacitación porque al final del día, desde que salen los lineamientos para que el médico pueda de forma directa colocarse material de protección, desde ese momento empieza la capacitación. Capacitación permanente, contratación, pero sobre todo las condiciones generales en las que estén los trabajadores de la salud. Y estoy hablando definitivamente enfocándome al sector salud, a la Secretaría de Salud, pues hay mucha gente, muchos médicos, muchos profesionales que no cuentan con base, muchos profesionales que no cuentan con el riesgo de trabajo, que en este momento estaríamos hablando que el COVID sería un riesgo de trabajo para ellos y que al final del día le tendríamos que estar atendiendo de forma directa esas necesidades. Bien lo dicen, se requiere recursos, se requiere presupuesto para todo esto y es importante que no bajemos la guardia, que al final, dice el diputado Héctor, primero lo primero, pues sí, hay que ver que cuenten con todos los recursos necesarios para su protección y sobre todo también ir creando a través de medicina del trabajo un esquema de cómo algún médico o profesional de la salud que haya adquirido COVID y que pueda tener alguna secuela, pues también hay que empezar a ver cómo vamos a atender esos riesgos que ocasionó el COVID para los profesionales de la salud. Hay mucho que hacer y creo que independientemente de cómo se ha llevado la pandemia, independientemente es momento de ponernos de acuerdo y es el momento justo porque estamos en pleno presupuesto. La semana que entra va a ser el gran tema y yo creo que todos los médicos que formamos parte de esta legislatura deberíamos de tener la camiseta bien puesta con esa vocación de servicio que nos caracteriza para defender el presupuesto de las y los médicos, el presupuesto también, porque al final del día un médico necesita no solamente el sistema de protección, sino también medicamentos y todo lo que requiera para poder brindar una atención de calidad y de calidez al paciente. Así es que hay mucho que hacer y bueno, pues desde Movimiento Ciudadano pues estaremos dando la batalla para que el presupuesto vaya encaminado a mejorar las condiciones de salud de las y los mexicanos y obviamente en forma particular pues atender las necesidades de los médicos. Gracias. Muchas gracias. Diputado Jesús de Los Ángeles Polmo, capacitación sí, contratación también, que cambien las condiciones de trabajo de los médicos, de las enfermeras, de las doctoras, de todos aquellos que se dedican al sector salud, pero también pues quizás saber los mexicanos dónde están los faltantes de los médicos, ¿no? Por ejemplo, cuántos médicos especialistas hay en cada rama y dónde están, porque la atención médica no es, la calidad de la atención médica no es la misma en toda la República Mexicana. Hacen falta médicos, hacen falta enfermeras, hace falta todavía mucho más, ¿no? Es correcto. El gobierno federal tiene que enfocarse más que estar retirando recursos para poder llenar a veces boquetes financieros. En estos momentos es prioritario invertirle más recursos a la salud, pero también no solo es entregar la presea y hacerlo como un alto honor para los trabajadores de salud.
hay que reconocerles a los trabajadores con mejores sueldos, mejores salarios, reformar el artículo 123 constitucional en la Ley Federal de Trabajo y ya llevar a riesgo de trabajo esta pandemia para los trabajadores del sector salud. Pero además, el gobierno federal tiene que invertir, si ya está viendo que hay rebrotes en Europa, donde ya están cerrando incluso frontera otra vez, preparar al pueblo de México, a los hospitales, con mejores camas, más ventiladores, más respiradores, porque muchos dicen, solo hay 93 mil muertos, ya no hay más, no subió la tabla, ¿no?, de muertos o de los que se afectaron o con el virus. Bueno, es que mucha gente tuvo miedo a irse a los hospitales y no quiso ser uno más de la estadística y dijo, prefiero quedarme en mi casa, me atiendo, compro mis medicamentos, veo todo lo que necesito, me encierro en mi casa. Unos lograron sobrevivir, llevar la pandemia, otros murieron. Incluso los mismos médicos estuvieron pidiendo permisos porque ya estaban contagiados y les decían, tienes que presentarte a trabajar. Pero el problema no es que se presente a trabajar el médico, es que podían contagiar a las personas que estaban llegando en los hospitales. Entonces, ese es el gran reto que el gobierno federal tiene que ver ahora mismo y es urgente ya ir preparando ya a los hospitales, dejar de ver el pasado, que si se hizo o no se hizo hace 20 años, 30 años, cómo nos dejaron el sector salud, eso ya es historia. De aquí para adelante nosotros como legisladores es nuestro papel fundamental ahorita atender las necesidades económicas que tiene el sector salud y ver que ese recurso sí llegue. 93 mil muertos se dicen fácil, pero hay mucha gente que no está dentro de esa cantidad, de que hay mucho más todavía. ¿Por qué? Porque se encerraron en su casa, murieron y determinaron los médicos que fue por otras causas, pero fue porque tuvo miedo, porque cuando decía la gente, vete al hospital, dice, me van a entubar y ahí me voy a morir. Entonces, repito, si ya estamos viendo lo que está sucediendo en Europa, tenemos que preparar ahorita México de una vez con camas, con todos los instrumentos, con la capacitación de cómo el coronavirus se ha estado mutando, porque ya hay mutaciones en el virus, y cómo puede estar afectando también a la población. Entonces hay que avisar también, mandar a los medios de comunicación y avisar a la población de cómo se está mutando este virus y cómo pueden afectar. Por eso el reconocimiento al personal del sector salud es valiosísimo. Tenemos que apapacharlos. Y acabamos de reformar también que todo aquel que se atreva a ofender al personal del sector salud y a maltratar, ya está prácticamente para que lo denunciemos y a la cárcel. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que valorar, darle su justo valor al personal del sector salud. Mi reconocimiento, me quito el sombrero para ellos. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia de Morena. ¿Qué le parece, diputado, si empezamos con usted justamente a las conclusiones? Por favor, su conclusión, diputado. Bien, esta es una gran oportunidad que tenemos los mexicanos para poder tomar acuerdos vitales, para poder tomar acuerdos sobre un peligro que a todos nos compete, a todos nos puede perjudicar, independientemente de la militancia política, y por eso insisto, ¿verdad?, que la salud es de color blanco, afortunadamente. Y es la gran oportunidad de una autocrítica, de una reflexión profunda para poder finalmente adoptar el modelo de salud que a los mexicanos nos corresponde. Repito, el sistema de salud en México es una vil copia de los Estados Unidos, una mala copia. Quisieron imponer y adaptar un modelo de salud de una potencia económica a un país que desafortunadamente no ha salido del subdesarrollo. Y sin lugar a dudas que convencido estoy que es el esquema de la atención primaria a la salud, sin descuidar, ¿verdad?, la atención curativa, el segundo y tercer nivel, enfocar nuestras baterías hacia el primer nivel de salud. Efectivamente, se necesitan mayores recursos, se necesitan mayores inversiones para poder lograr este objetivo. Yo quisiera señalar que
que dentro de los rezagos que se tuvieron y que se pusieron en evidencia en esta pandemia es justamente la insuficiencia de personal médico, sobre todo especializado para la atención de estos cuadros. Y me es grato informar que producto de las políticas de salud de México, ahora, ¿verdad?, los aspirantes a residencias médicas pasan de 9,480 en el 2019 a 18,929. Un incremento más allá del doble, ¿verdad?, con el propósito justamente de corregir esas deficiencias, con una inversión bastante considerable en la capacitación de personal médico y de formación de recursos especializados que efectivamente pongan a nuestro modelo de salud a la altura de las circunstancias y de los peligros, ¿verdad?, que como esta pandemia se nos presentan. Es tiempo, en este rubro no podemos ir opinar diferente, y yo creo que es justamente esta pandemia, pues a la vez que nos trae desgracias, nos trae oportunidades para poder ir elaborando consensos que nos permitan responder a las necesidades de salud de nuestra población. Y por supuesto que el personal médico seguirá siendo, finalmente, creo, desafortunadamente será reconocida su importante labor. Creo que esta pandemia deja en claro la importante labor que el sector salud tiene para nuestro país. La economía mundial está supeditada a las condiciones de salud. México no es la excepción, si no corregimos y si no combatimos satisfactoriamente esta pandemia, pues el país y el mundo entero irá a la debacle. Y entonces nos ha puesto en evidencia, pues, lo que antes no se había hecho evidente, que el sector salud, el personal médico, el personal paramédico, quienes nos dedicamos a esta noble actividad, pues sí, me sumo a ellos, me incorporo a ellos, merecemos un mejor reconocimiento. Y por supuesto, la capacitación, las mejoras laborales, el reconocimiento, pues deberán de ser claros y deberán de ponerse en evidencia a partir de la fecha. Es, pues, un área de oportunidades en la que nosotros debemos ponernos de acuerdo. Muchas gracias, diputado. Y vamos ahora con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba del PAN. Su conclusión, diputado, por favor. Mira, mi conclusión va a estar muy fácil. A todo el personal de salud, gracias por salvar vidas, de veras. Lo que no podemos perder de este programa es qué claro. Nos vino a reunir. La salud es un punto de encuentro entre las personas, los profesionales de la salud y los políticos. Yo tomo la palabra de Arturo, que es un hombre influyente en la comisión, insisto, para que realmente hagamos las cosas en serio, que revisemos las cosas en serio, no con discursos, sino hay elementos técnicos. Se dice en muchas ocasiones que hay título sin médico o médico sin título. Lo que ocupamos ahorita es que en la parte que le toca a la acción legislativa, el que realmente verifiquemos que se use el dinero y que se use bien. Esa es una tarea nuestra, es una responsabilidad indeclinable. La segunda es que se asigne para lo que se está asignando. Hasta ahorita lo que hemos visto son señales muy ominosas. Estas señales de quitar el dinero de fondo que estaba dedicado a los mexicanos, porque no solamente son los profesionales de salud, sino aquellos mexicanos que también han perdido su vida por no haber sido atendidos oportunamente porque estaban ocupados en otras cosas. Y el tercero, que tiene que ver con la calidad. Lo que don Arturo ve como un área de oportunidad de duplicar los médicos es como el área de oportunidad. Hoy tienen 1,000 estudiantes aquí en la Universidad de la Ciudad de México formando médicos así, pues van a ser una calidad patito. Entonces, ocupamos médicos especialistas, pero capaces, no médicos patitos, que tengan la calidad suficiente para formarse y luego entregar la vida a los mexicanos con buena calidad. Yo presenté mi examen de residencia hace muchísimos años, competí igual que todo mundo, hice mi especialidad en 4 años. Y bueno, al final de cuentas, lo que ocupamos son también médicos con capacidad profesional. Yo lo que dudo de este tipo de programación es que todavía ahorita no saben para qué especialidades van a ser siquiera. Y que este mecanismo de decir ocupamos 250,000 médicos, empecemos con que nomás contrataron 1,800 según el informe. Don Arturo, tomemos el papel en serio. Arrastremos el lápiz, cuente con nuestro apoyo. Muchas gracias, diputado.
Y vamos ahora con la diputada Mayella Marta Gabriela Gómez Maldonado de Movimiento Ciudadano. Su conclusión, diputada, por favor. Muchas gracias. Celebro que hayamos reunido para pues platicar sobre las actividades que hacemos, pero sobre todo por el reconocimiento para todos los profesionales de la salud. Pero es importante decirles que no vamos a bajar la guardia. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que en el centro de las decisiones están los profesionales de la salud y que estaremos atendiendo la necesidad. Y que también hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios a que logremos ese consenso, esa actitud solidaria para lograr que ellos puedan contar con lo más indispensable, que son los recursos necesarios para poder ejercer su profesión dignamente. Creo que nadie de los que están aquí duda que requieren insumos, nadie duda que requieren efectivamente educación con calidad, capacitación y sobre todo salarios dignos. Yo creo que hay mucho que hacer, debemos insistir de manera puntual, que no quede en el discurso, que queden los hechos, y obviamente decirles a todos los profesionales de la salud que sepan que siempre serán honrados y admirados por la historia de nuestro país, y sobre todo pues a darle las gracias. Y quiero aprovechar para enviar un saludo en primer lugar al hijo del doctor, su pronta recuperación. Doctor, la verdad es que es un orgullo para nosotros, es un orgullo para los padres que un hijo decida ser médico, de entregar esta vocación de servicio. Y yo, pues, un abrazo a todos los profesionales de la salud del Estado de Puebla. Con mucho muchas cariño. Gracias por su participación, muchas gracias. Diputada. Y su conclusión, diputado Jesús de Los Ángeles Polmo, del PRD. Gracias. Pues, primero que todo, agradecer a mis compañeras y compañeros diputadas y diputados por las muestras de afecto también hacia mi hijo. Y como conclusión, son varios puntos que debemos de reconocerle a los médicos, a las doctoras, al personal de salud. Uno, desde sus derechos humanos, son personas muy valiosas y que tenemos que aprender a respetarlos y darles su justa dimensión y su justo valor a ellos, a los trabajadores que están dando la cara por nosotros y que están salvando vidas, como dije. No es fácil, no es fácil, porque muchos todavía tienen miedo y dicen, sin embargo, ahí voy a atender porque por ética me corresponde hacerlo, aún a costa de mi vida. Entonces, el bien jurídico tutelado, que es la vida, tenemos que cuidarlos. ¿Cómo? Dándole los instrumentos, dándoles el equipamiento suficiente y dándole todos los utensilios que necesitan los médicos para que ellos puedan salir bien librados de esta pandemia. Tercero, los derechos laborales, que sean reconocidos no solo con la medalla, sino que también en sus sueldos, en sus salarios, que se vea reflejado, porque no solo hay que hacerles el reconocimiento, sino que hay que darle la justa dimensión a lo que ellos están ganando. Y algo muy importante, que se vea reflejado en ley, y ahí lo dejo en la mesa, que se haga la reforma en el artículo 123 y que ya se dé el tema del coronavirus como riesgo de trabajo. Porque cuando esta enfermedad es atacado el cuerpo, pues deja también prácticamente secuelas y afecta a otros órganos, en el cual muchos médicos también se ven afectados en el pulmón o se ven afectados en el corazón. Entonces, sí hay que tomar en cuenta esos riesgos de trabajo, no dejarlo al aire, y si verdaderamente queremos apoyar a los médicos, es así, dándole esa justa dimensión a su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado el día de hoy en este, que es un programa especial de Otorga al Legislativo Medalla al Mérito Cívico del Personal Médico, y por supuesto que el tema de salud pues no podía faltar. Gracias en verdad a todos ustedes, a usted también, diputada, por haber participado, a todos los que hoy se sumaron con nosotros a través de las redes. Que tengan muy buena noche y gracias. Otra vez se despide Lilia Silvia Hernández. Gracias. Lilia, hasta luego. Gracias. Gracias, Roberto. Lilia. Buenas noches. Luis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gusto en verlos.